¿Por qué es que caemos así tan fácil en la rutina? Hay varias cosas claves. Una, que cuando, tú caes fácilmente cuando estás inconsciente, pero ¿qué hay detrás de esa inconsciencia? El miedo que se camufla, y por miedo a explorar, a cambiar, a buscar nuevas oportunidades, se queda en una zona de confort que confortable no tiene nada, y ahí viene el problema, el estrés, la tensión, la depresión, la pérdida de creatividad, vivir una vida sin sentido. Por eso es tan importante identificar qué es lo que tú quieres hacer para salir de ahí. Mira qué, o sea, importante. ¿Qué te impide salir? Claro, hablando de los peligros que uno, como bien decías, ay, uno se siente cómodo, ¿no? Y viene la depresión, la frustración, el no poder cumplir tus metas, cumplir tus sueños. Y hoy vamos a romper esa rutina para ser felices. ¿Cómo la rompemos, papá Jaime? Lo primero que hay que hacer es observar, identificar esas emociones que te muestran lo que sientes, que viene lo que estás pensando. Son creencias, que por el hecho de ser creencias no significa que sean verdad. Entonces hay que cambiar esas creencias. Tengo miedo a explorar, tengo miedo a la soledad, tengo miedo a hablar con esto, tengo miedo a hacer otro trabajo. Entonces tienen que encontrar ¿qué? El contacto con su esencia divina. Entonces uno, la autoobservación para conocerse a sí mismo. El primer paso a la liberación. Segundo, contacto con la naturaleza. Salir al amanecer, hacer ejercicio físico. Hacer cosas diferentes todo el tiempo, porque el que no cambia con el cambio, lo cambia. Entonces hay que empezar a innovar. ¿Eso qué genera? Creatividad. Y cuando tú tienes creatividad, puedes elegir lo que tú quieres para tu vida. Porque si tú no eliges, alguien elige por ti. Ahí es donde está el problema. Entonces entramos en el apego, esa dependencia emocional. Y el apego se nutre del miedo. Por eso cuando escribí el libro de Te amo, pero soy feliz sin ti, yo le mostré a la gente cómo realmente salir y liberarse de esos miedos, de esos apegos que te hacen sufrir por creencias que tienes instaladas en tu disco duro. Y por lo general, o sea, eso es lo traemos desde nuestros padres, de nuestros abuelos, y es muy difícil cambiar ese chip. No quiere decir, como bien decías, o sea, lo que traemos no quiere decir que es lo correcto y tenemos derecho a cambiar, ¿no? ¿Cuáles dirías que son las pautas, por ejemplo, para cambiar? Tengo aquí también en mis notas que hay que buscar espacios incluso de silencio. A veces vivimos en un mundo tan ruidoso, tan lleno de cosas, que no buscamos tiempo para nosotros. Claro, es que si ustedes, por ejemplo, un día no más, guardan silencio, se autoobservan, ¿qué siento? ¿Qué me perturba? ¿Qué me hace sentir mal? Identifican la raíz de tu tristeza, de tu frustración, de tu depresión. Y ahí es cuando te conoces a ti misma. Por eso es tan importante la autoobservación. Y está dentro de uno, porque a veces le echamos la culpa a lo externo, que no somos felices por algo de afuera, y no, es por algo que traemos nosotros, ¿no? Y algo bien lindo, la gratitud. Cuando tú experimentas gratitud, eso que valoras, aprecias y agradeces, es lo que atraes a tu vida. 100%. Y la pareja, porque también a veces uno que está casado y el trabajo, en este país se trabaja por lo general las dos personas, caemos en la rutina. ¿Cómo hacemos para que no nos afecten el área de matrimonio, de familia? Si tú quieres matar la relación de pareja, lo único que mata el amor es la rutina. Métale rutina. Los hijos se cansan de ti. Tu pareja busca otro y después dice, ¿y por qué amú? ¿Por qué amú? No cambió, siguió en la misma rutina. Por eso con la pareja hay que hacer cosas nuevas. Paseos, viajar, explorar, cambiar, deporte, salir con una mascota, un perro, un gato, lo que sea, hacer cosas nuevas. Cada semana pónganse una meta. Hoy voy a ir a teatro, la próxima semana voy a un paseo de tal, luego voy a hacer un paseo de hoy en la playa y hago una fogata y hago un asado. O sea, cosas nuevas. Claro. Eso empieza a generar dentro de tu cerebro, empiezas a liberar serotonina, dopamina, oxitocina. La depresión empieza a desaparecer. Y hablabas hace rato también de que si no cambias con el cambio, te cambian. Y eso aplica en el área laboral, ¿no? Claro. Sobre todo ahorita que estamos viendo tantos cambios en nivel tecnológico, por ejemplo. Hay que ponernos al día, ¿no? Claro. Con todo lo que va avanzando. Y la tecnología es espectacular, pero si te apegas y te aferras, generas una adicción, un apego. Y ese apego te revienta porque te aleja de los seres que amas y te acercas a un montón de gente que no es tan importante.